Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión te hablaré sobre cómo cancelar la suscripción a Twitch Prime o quitar el periodo de prueba. Cómo eliminar tu cuenta en Twitch. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Twitch es catalogado como uno de los mejores sitios web para encontrar entretenimiento, principalmente asociado a videojuegos. A través de este se transmiten miles de usuarios en vivo, mientras graban partidas con los juegos más famosos del momento. Formar parte de la comunidad de Twitch es algo increíble para muchos, sobre todo si se posee una cuenta premium. Esto se debe a que se posee muchos beneficios. Estos son muy variados, y que no solamente son dentro de la plataforma, pues también dispone de recompensas para una diversidad de juegos pertenecientes a Twitch. Si tu caso es diferente y ya no estás seguro de querer el servicio de Twitch Prime, o deseas eliminar tu cuenta por completo, entonces estás en todo tu derecho para abandonarlo y desvincular tu cuenta. Realizar esto es muy sencillo. Primeramente, para la eliminación de la cuenta, debes dirigirte ya sea a la plataforma de Twitch o Twitch Prime, como normalmente lo haces, y en el área del menú de opciones vas a entrar a configuración. Luego irás a la última parte de la sección donde encontrarás la opción para desactivar tu cuenta de Twitch. Al presionar en el texto de color morado serás enviado a otro espacio en el cual puedes dejar un comentario opcional para saber la razón de tu desactivación y eliminación de cuenta. Y además, para poder continuar con el proceso tienes que colocar la contraseña de la cuenta. De esta manera serás desvinculado del servicio Prime y ya no poseerás una cuenta en Twitch. En el caso de que seas un streamer, se recomienda que antes de desactivar la cuenta, hagas un último streaming avisando a todos tus seguidores, para que de esta forma nadie tome tu identidad dentro de la plataforma y pueda copiar tu contenido con tu nombre. Ahora bien, en el caso de que sí quieras mantener tu cuenta de Twitch, pero ya no deseas formar parte de Twitch Prime, entonces debes hacer lo siguiente. Esto también te puede servir para tu cuenta gratuita Prime de 7 días, en el caso de que la poseas. Es muy sencillo. Primero debes entrar a Twitch Prime y en la opción de cuenta y configuración vas a buscar el botón llamado Mi suscripción. Desde este espacio podrás encontrar la finalización de tu suscripción en el área izquierda. Presionas allí y te saldrán tres opciones más, llamadas Mantener ventajas, Finalizar cuando termine el periodo de prueba y Terminar ventajas. Con seleccionar alguna de las dos últimas, estará lista tu desuscripción a Twitch Prime, ya sea con la prueba gratuita de 7 días o completa. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!